se toma bendito. Un agua, un cabello. ¿El tuyo tiene para conectar con esto? Sí. ¿Está teniendo problemas? No, sí, no, no. Necesito que voy a revisar si el audio te funciona en otro computador. Necesito que te hagas acá para ver si funciona. ¿Listo? Listo. Ahí está Eric, de Economía Productiva. Él también va. Eric. Ay, si puedes cargar así con el. Hola. ¿Cómo estás? Eric, ¿cómo está el audio? Yo lo oigo perfecto.
Ah, bueno. No, un segundo, por favor. Voy a apagar tu... ¿Tú vas a estar en la presentación, Eric? No. No, ah, bueno, voy a apagar tu micrófono para que no haya ruido de fondo. Perfecto, muchas gracias. Sí. Era que tocaba recordar unas palabras para la mamá. Sí. Y en la que la chica iba a tener ¿Puedes ver la pantalla? A ver, ¿cómo te dice la gente? ¿David, Felipe o David Felipe? David. Solo me va. Me dice por el nombre completo. Así, Díaz, tenía esa duda. Listo. Bueno. Si quieres estar acá, voy a revisar en otro computador. A ver cómo si todo está bien. Perfecto. Hola. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Estamos en este momento verificando el audio. Vamos a confirmar en dos minutos, en un minuto, si podemos ya iniciar. ¿Qué tal? No me escuchan, listo. Eric. Eric, ¿me escuchas? Vamos a escribirte por acá, Eric. ¿Aló? Eric. Es que lo silencié antes. Ay, no está ahí. No está mal, hermano. Pero bueno, si quieren empecemos. Sí, sí, sí. Dame un segundo. Yo creo que el
O sea, yo creo que sí te están escuchando porque está prendido el audio. Yo digo que teníamos un audio muy bueno, que nos escuchaba muy claro. Bueno. Dame un segundo, confirmamos con Eric. Ahí llegó. Hola, Eric. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Aló? Aló, Eric. David quiere confirmar si tenemos buen audio porque él no puede hacer la prueba porque de cierta manera está como registrado doblemente entre el celular y una tablet. Entonces... Se escucha perfecto. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces. Listo, Eric. Gracias. Entonces comenzamos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy tenemos un webinar de fábricas de productividad. Aquí tenemos, pues, al experto que nos va a hablar al respecto. Si quieres, te presentas. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juve Romero. Soy el gerente de industrias para la construcción en Colombia Productiva. Sí. Bueno, Juber, te doy la palabra y empezamos con la presentación. ¿Listo? La idea de esto, y al igual, esto va a estar grabado en el canal de YouTube de Camacol para que lo puedan después tener acceso y verlo de nuevo si lo desean y puedan al final de la sesión hacer preguntas. Muy bien, David. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Colombia Productiva, ahora voy a dar paso a contarles un poco quién es la entidad, nuestra razón de ser, pero para iniciar vamos a pasar a un tema importante y es la productividad de las empresas. Digamos que diferentes estudios nos muestran cómo 2/3 partes de las mejoras que se pueden hacer en productividad responden a esfuerzos internos. Si bien en los temas de entorno, de ambiente de negocio, de infraestructura que son, y temas macro de país son determinantes y muy importantes para la productividad, existe un margen de maniobra y una oportunidad de mejora grandísima al interior de las empresas para que trabajen en desarrollar capacidades para la gestión y mejora continua de la productividad. Algunos desafíos de la productividad en las empresas, el tema del consumo de energía, digamos, estas son lecturas que nosotros hacemos de nuestra experiencia de más de 5 años en intervenir a un poco más de 1000 empresas, y digamos que lo que están viendo en esta diapositiva son las lecturas que hemos identificado que son como los problemas o las características transversales que son muy son afines o comunes a diferentes tipos de empresas dentro de la economía nacional. Por ejemplo, el consumo de energía, el 80% de los equipos que se utilizan son de un alto consumo y no son eficientes energéticamente. En la calidad tenemos que 6 de cada 10 empresas no tienen ningún tipo de certificación de la calidad. En cuanto al personal, un problema que es estructural de país es de la alta rotación. Entonces ahí, por ejemplo, podemos atacar temas como desarrollar estrategias y modelos que permitan retener el personal y con esto capitalizar el crecimiento de la empresa y apalancar la productividad. Y hay también problemas en temas de productividad y logística. Frente a todas estas, problemas o males, o llamémoslo retos a superar por parte de las empresas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con Colombia Productiva. Nosotros somos el aliado de las empresas para producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado. Digamos que en una línea de tiempo o en un enfoque de cadena de valor, nosotros somos la entidad que apoya a las empresas, digamos que somos el aliado de puertas para adentro para mejorar sus niveles de productividad. También digamos que en el entorno institucional es bueno mencionar a Impulsa,
que promueve el emprendimiento y la innovación para el aumento de la competitividad, pero digamos, también impulsa, es un aliado estratégico de las empresas para apoyar emprendimientos empresariales, los bien conocidos spin-offs. Y adelante de nosotros tenemos a ProColombia, que ya digamos que toma empresas con niveles de madurez y desarrollo, digamos que están en una etapa que pueden entrar a enfrentar ese reto, ese desafío de ir por mercados internacionales. Digamos que entonces eso es Colombia Productiva en un marco institucional. Un poco más de lo que hacemos, nosotros tenemos el programa Fábricas de Productividad, que es uno de los programas bandera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Presidencia. Y Fábricas de Productividad tiene un reto, una meta grande de llegar a hacer 1,000 intervenciones a empresas al año. Y para lograr una meta tan grande, estamos articulados, aliados estratégicamente con las cámaras de comercio. Pero también tenemos otras líneas de acompañamiento a las empresas. Por ejemplo, tenemos temas de transferencia de conocimiento. Ahí tenemos los planes de negocio, que los planes de negocio son hojas de ruta para la acción público-privada, para la transformación y el salto en productividad de sectores. Pero también hacemos capacitaciones en temas específicos, por ejemplo, de eficiencia energética o en tips de productividad o en temas de calidad específicos a ciertos productos y mercados. Tenemos otros programas como Calidad para Exportar, en el cual somos aliados de la empresa y hacemos cofinanciación no reembolsable para ir por certificaciones de producto y proceso que les permitan a las empresas llegar a mercados internacionales. En promoción de encadenamientos tenemos una plataforma muy, muy importante que se llama Compra lo Nuestro. Los invitamos a participar en Compra lo Nuestro, no tiene costo. Nosotros somos la entidad que es responsable de administrar Compra lo Nuestro en Colombia. Compra lo Nuestro es, digamos, una estrategia, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Está en más de 90 países. En casi todos los países el Banco Interamericano lidera y administra la plataforma. Nosotros hicimos un convenio con el banco y hacemos la administración de la misma. Ahí lo que buscamos es generar un punto de encuentro entre oferta y demanda. La empresa se inscribe y digamos que llena sus datos de identificación demográficos, por así decirlo, y da una descripción de sus productos y servicios, y esto le permite entrar a relacionarse entre interesados en que lanzan, digamos, solicitudes de compra en línea. Y también es una plataforma de networking y relacionamiento. Digamos que en la punta de la pirámide tenemos proyectos estratégicos que buscan que las empresas tengan un aliado para desarrollar procesos de incremento del valor agregado, sofisticación del producto, sofisticación de la oferta. Ahí trabajamos en alianza en convenio con diferentes entidades como el Ministerio de las TICs y el SENA. Pasando a Fábricas de Productividad. ¿Qué es Fábricas de Productividad? Fábricas de Productividad es el programa más importante de Colombia Productiva y digamos que uno de los programas más importantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Lo que les mencionaba, busca llegar a intervenir 1,000 empresas año a través de procesos de acompañamiento, de asistencia técnica a cargo de un extensionista. Los expertos los llamamos extensionistas. Los extensionistas son personal técnico con, digamos, que un nivel de conocimiento, de experiencia y de calidad de clase mundial. Son expertos que manejan metodologías y herramientas de gestión de operaciones, de gestión organizacional, en temas financieros, en temas de eficiencia energética, en productividad, con unos niveles de conocimiento y experiencia muy altos, muchos con experiencia y formación internacional. Entonces, digamos que ese es el pilar 2 de Fábricas de Productividad. Nosotros somos, digamos, que la entidad que ayuda a dinamizar este mercado de la consultoría especializada
que busca aumentar la productividad de las empresas. Es un programa que está dirigido para pequeñas y grandes empresas, dando un acompañamiento de hasta 80 horas. Contamos con aliados como el SENA, el Consejo Privado de Competitividad, entre otros. También buscamos a través de fábricas de productividad que las empresas inicien un proceso de relacionamiento con entidades como nosotros, como Colombia Productiva, pero también con entidades del grupo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidades que están hechas para servir a las empresas, para que las empresas inicien procesos de acompañamiento en mejora de la productividad, pero también en sofisticación, en temas de innovación, en temas de internacionalización. Entonces, para eso cuentan con ProColombia, con Impulsa, con Bancoldex. El modelo de operación de fábricas es un modelo que me pasé una. Entonces, digamos que eso es en gran medida fábricas de productividad. Tenemos una cobertura casi que nacional, estamos haciendo un esfuerzo grande. Para 2019, cuando inició fábricas de productividad, logramos trabajar con 48 cámaras de las 57 cámaras de comercio con las que cuenta el país. Ahí, como pueden ver, prácticamente tenemos cobertura a nivel de todo el país, y lo más importante, digamos que la cobertura con la que hoy contamos responde a dónde está el tejido empresarial de la economía colombiana. Igual vamos a seguir trabajando para lograr este año contar con 57 de las 57 cámaras participando en fábricas de productividad. El modelo de operación de fábricas es... lo presento en esta diapositiva, en este sistema que es como una U, como una oruga. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, lo hacemos en alianza con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio delegan unos gestores, entonces se llaman gestores locales. El gestor local tiene la meta de ser como el ejecutivo de cuenta encargado de 25 empresas al año para su cámara de comercio y las empresas que son parte de la jurisdicción de esa cámara. Entonces, las empresas se inscriben. Ahora les voy a mostrar el enlace en el cual se inscriben las empresas. El gestor local valida los requisitos, que más adelante los voy a mencionar. Y una vez validados los requisitos, el gestor local procede a visitar la empresa y a aplicar un diagnóstico a profundidad. Ese diagnóstico lo ven en el numeral 3. Ese diagnóstico lo que permite es hacer una evaluación muy profunda en una visita que dura de 1 a 2 días, dependiendo del tamaño y la complejidad de la empresa, pero logramos hacer una mirada muy exhaustiva de cómo está la empresa en términos de productividad en todas sus áreas, no solo en la parte de producción, para empresas constructoras en el tema de la estructura el sistema de planeación, control y seguimiento a la ejecución en obra, y en temas de eficiencia energética, cómo está estructurada el área comercial, cómo están los temas laborales, y la digitalización, la huella digital de la empresa, por decirlo así, y temas de logística. Entonces diagnosticamos y definimos un plan de trabajo en 9 áreas. Hacemos un acompañamiento de hasta 80 horas por empresa con el consultor. En el punto 4, el gestor se reúne con las directivas de la compañía y se analiza el diagnóstico. A partir de ahí se toma una decisión de 1 o 2 líneas a priorizar de los 9 que menciono y que están en la gráfica entre los numerales 2 y 3. Allí la empresa tiene acceso a la base nacional de extensionistas, se pone en contacto con 2, 3, 4 extensionistas. Recibe una propuesta de valor, una cotización. El extensionista se presenta su experiencia, su metodología de intervención, y la empresa escoge el extensionista con el que más a gusto se siente e inicia el proceso de acompañamiento. Es un proceso en el que la empresa tiene una corresponsabilidad de tomar las metodologías y las herramientas que el experto lleva a la empresa para mejorar la productividad. Al final del proceso, después de desarrollar las 80 horas, se valida por parte de Colombia Productiva la intervención. Ustedes también evalúan, las empresas evalúan al extensionista. Y, por ejemplo, la empresa puede tomar la decisión de... hicimos un acompañamiento en productividad laboral, pero quisiera trabajar el tema de gestión comercial. Entonces, se evalúa la posibilidad de que la empresa se vuelva a presentar y
continúe en un proceso de mejora continua. Este es un punto muy importante. Nosotros antes de fábricas de productividad, digamos que teníamos programas y proyectos que llevaban este tipo de expertos y trabajaban en ese modelo de acompañamiento a las empresas para mejorar la productividad, pero al final terminaba el proyecto y terminaba la relación. Digamos que aquí generamos un espacio de oportunidad de que la empresa haga procesos de corto a mediano plazo, en el sentido de que el tema de la productividad con un acompañamiento de 80 horas que puede durar de 4 a 6 meses, no va a lograr transformar todas las realidades y superar todas las barreras internas que puede entrar a superar. Entonces, esto tiene un enfoque sistémico en el que la empresa podría estar, digamos que recibiendo acompañamiento por parte de fábricas de productividad. La línea de servicio. Son las, digamos que aquí hago un zoom a los 9 puntos de diagnóstico y posible línea de intervención de fábricas de productividad. Productividad operacional es muy para empresas de manufacturas, es implementar temas como la fábrica visual o las 5S o montar sistemas de gestión de inventario en planta para mejora del flujo del proceso. Y en temas más avanzados como teoría de restricciones, teoría de justo a tiempo, implementarla en la empresa, implementar metodología de tic-tac, que es similar a la de justo a tiempo, entre otras herramientas. La productividad laboral es muy útil para empresas de servicios, donde las máquinas son las personas, por decirlo así, y muy útil para empresas en la cadena de la construcción desde el lado de servicios, constructoras como tal o contratistas. Estas empresas de ingeniería que prestan servicios a temas de hidráulica, de instalaciones eléctricas, el tema de la productividad laboral puede ser un área de oportunidad muy, muy grande. Allí lo que se mide es el valor agregado por trabajador y se implementan herramientas y métodos para lograr eso, lograr una maximización del valor agregado por trabajador. En eficiencia energética, optimizar el consumo de energía, diagnosticar la matriz y la tecnología energética de las empresas y encontrar áreas de mejora. En gestión comercial, mejorar la relación entre los productos ofrecidos y las necesidades de los clientes, mejorar indicadores de rotación de clientes, de número de clientes, de fuerza de ventas, entre otros. Logística, creo que es una línea muy, muy importante para el sector de la construcción, especialmente para constructoras, para optimizar todos los flujos de materiales a obra, el flujo de residuos de la construcción y la demolición. Y así con nosotros, desarrollo y sofisticación tiene que ver más con temas de cómo acompañar a la empresa en el desarrollo de nuevos productos, en transformación digital, incorporar tecnología que sea de apoyo para el incremento de la productividad de los procesos internos, en sostenibilidad ambiental, el manejo de residuos, emisiones y vertimientos, y en gestión de la calidad, todos los temas que apuntan a, digamos que, a preparar la empresa para la adaptación, para adoptar de estándares específicos y planes de trabajo para preparar la empresa de cara a certificaciones que requiera para su mercado. Los pasos para participar en fábricas son 8. La empresa empieza tan sencillo como postularse a través del correo de la página electrónica que menciona acá, www.fabricasdeproductividad.com. Se llena un corto formulario y inmediatamente envía el formulario, entra a la base de datos de Colombia Productiva y de la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio procede a validar si la empresa cumple con los requisitos, que los voy a mencionar en la próxima diapositiva, y realiza en la primera visita realiza el diagnóstico. En el tercer momento, el empresario y el gestor definen la línea de servicio de las 9 que mencioné. El gestor posteriormente le presenta propuestas de extensionistas que le pueden prestar el servicio de acompañamiento. En el quinto punto, el empresario escoge el extensionista.
En el punto 6, la empresa aporta la contrapartida. En el punto 7, digamos que ya es el desarrollo del acompañamiento por parte del extensionista, de este experto que nos va a hacer ese acompañamiento en asistencia técnica para implementar todas estas herramientas que nos van a ayudar a mejorar la productividad. En el punto 8, al final la consultoría, el gestor y economía productiva evalúan los resultados y la empresa tomará la decisión de si quiere iniciar un nuevo ciclo o esperar un tiempo. Los requisitos para participar en fábricas de productividad son ser pequeña, mediana o gran empresa. Eso tiene una razón de ser y Fábricas de Productividad es un programa que por las herramientas que brinda y el tipo de acompañamiento que da a través de sus extensionistas requiere que la empresa tenga un nivel de estructura en términos de personal mínimo que permita transferir las herramientas, situación que no es posible y que requiere otras estrategias y herramientas para las microempresas donde el personal y la infraestructura es mucho más reducida. Entonces, digamos que dentro de los mismos datos de inscripción se logra determinar si la empresa es pequeña, mediana o grande. Luego evaluamos si es una empresa de manufactura, servicios o agroindustria. Tener al menos 2 años de constituida. Nosotros aquí buscamos es mejorar productividad de empresas que están en el mercado. Digamos que es muy claro una de las primeras diapositivas que nosotros somos el aliado de las empresas y para temas de emprendimiento y consolidación de las empresas en sus primeros etapas de vida existen otras entidades y otro tipo de servicios. Entonces, digamos que nosotros ya trabajamos con empresas que llevan un buen tiempo en el mercado, que de cierta manera ya están maduras en términos de mercado. Y bueno, tener el registro mercantil actualizado por obvias razones, nuestro aliado, nuestros socios son las cámaras de comercio y trabajamos con empresas que están activas en la cámara. Y un aporte de contrapartida dependiendo del tamaño de la empresa. Esas son las condiciones. Son esos 5 requisitos. Una vez cumplidos esos 5 requisitos, lo que pasamos a determinar el nivel de inversión por parte de la empresa. Para nosotros es muy importante la corresponsabilidad. Sabemos que los servicios que son prestados de manera totalmente gratuita muchas veces no son tomados en serio con la responsabilidad que esto implica. Entonces, digamos que allí nosotros hacemos un aporte del 65% gobierno nacional a través de Colombia Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el 15-20% lo aportan las cámaras de comercio y el valor restante lo ponen las empresas como contrapartida. Esta estrategia es muy bonita porque nos permite apalancar y generar mucha mayor eficiencia en cobertura de cantidad de empresas que podemos lograr llegar a intervenir, a impactar. Las empresas de rango 1, esto es para empresas pequeñas, deben pagar el 15% del total, y las de rango 2, que son empresas ya con activos totales mayores a 5.000 salarios mínimos y planta personal mayor a 51 trabajadores, estamos hablando de las empresas medianas y grandes, deben pagar una contrapartida del 20%. Coloco doble asterisco porque esto está sujeto a ajuste. En este momento estamos actualizando los convenios con las cámaras de comercio y estamos por definir cuál va a ser el nuevo monto ajustado al incremento en el salario mínimo que tuvimos de pasar de 2019 a 2020. Pero para que tengan una medida del impacto en términos el ofrecimiento tan atractivo que le estamos haciendo a las empresas, una intervención de estas características en el mercado mínimo se consigue por 20 millones de pesos. Y esto le está costando a la empresa 2.160.000 o máximo 2.880.000. Son intervenciones que pueden encontrar en el mercado a 20 millones de pesos o precios muy superiores, 30, 40, 50 millones de pesos, en función del tamaño y la complejidad de la empresa. Entonces, digamos que ahí ustedes pueden ver la oportunidad tan grande que les estamos ofreciendo.
¿Quién es un gestor local? El gestor local es un experto en empresas que tiene la capacidad de hacer diagnósticos a profundidad. Es una persona que es, digamos, que es el punto de contacto de la Cámara de Comercio y de Colombia Productiva con las empresas. Es la persona que realiza el diagnóstico y hace acompañamiento al servicio que está prestando el extensionista. Entonces, si, por ejemplo, un extensionista está incumpliendo en los compromisos adquiridos, o está llegando tarde, o una semana no se contactó con ustedes, el gestor local es esa persona que les permite a ustedes ser digamos, ese punto de contacto para manifestar todas las inconformidades y problemas o satisfacciones que están viviendo a lo largo del proceso de acompañamiento. Mi nombre es Lina Imanjarres Enríquez. Lo pasé. Vamos a escuchar al NEI, es una gestora local de Barranquilla. Mi nombre es Lina Imanjarres Enríquez. Soy ingeniera industrial, tengo una especialización en ingeniería y gestión de la calidad, un doctorado en estadística industrial. El gestor local tiene responsabilidades importantes dentro del programa de fábricas de productividad. Lo primero es pues, acercar a las empresas al programa, que ellos sientan que no es un programa lejano, sino que al contrario, es un programa que se adapta perfectamente, digamos, a las oportunidades de mejora, a los retos y los desafíos a los que ellos están enfrentando en su día a día. No es algo alejado, sino que es algo que va directamente a apalancar su productividad y su competitividad. Y a partir de allí, generar un diagnóstico. Ese diagnóstico nos debe llevar a una línea base y a partir de un consenso con la empresa, analizando pues, todas esas oportunidades de mejora, generar una meta, una gran meta, en términos de capacidad de producción, en términos de disminución de defectos, en términos de disminución del ciclo de vida de la producción, entre otros indicadores. Por lo tanto, las empresas evidencian de una forma muy rápida, muy explícita, todas esas mejoras y todo ese apalancamiento que el programa hace. Por lo tanto, eso les gusta mucho a las empresas porque lo evidencian de una forma objetiva todos esos cambios. Bueno, paso a hablar del extensionista. El extensionista es especialista en las líneas de servicios seleccionadas y es la persona encargada de acompañar a la empresa en todo el proceso de tomar de una caja de herramientas, definir dos o tres que son las más pertinentes para la empresa y la línea que decidió intervenir, sea productividad operacional, productividad laboral, gestión comercial, logística, calidad, etc. Y lleva esas herramientas y las aplica, pero a la vez, digamos que un elemento importante y bonito de fábricas de productividad es que transfiere capacidades de mejora de la productividad de la empresa, porque no solo entrega la herramienta, sino que capacita a las personas responsables de recibir el acompañamiento en aplicar esas herramientas que le van a permitir a la empresa gestionar su productividad. Vamos a escuchar aquí el testimonio de una de las extensionistas. Mi nombre es Paola Andrea Ortiz Rendón. La intervención que hacemos, o que he hecho como extensionista, es primero hacer un diagnóstico en el cual se habla con la gerencia, se contrasta con el quehacer organizacional, se identifican unas brechas y sobre esas brechas se propone un plan de trabajo donde también se deja claramente estipulado cuáles son los indicadores que se van a mejorar, pero hay otra etapa que es un trabajo de campo que debemos hacer directamente en la planta de producción, identificar las brechas y sobre esas brechas trabajar puntualmente. Es muy importante mencionar que los extensionistas son seleccionados por Colombia Productiva y las cámaras de comercio después de una validación importante, exhaustiva de las capacidades y de la experiencia del experto. Mencionar allí que tenemos expertos con capacidades muy interesantes, con herramientas muy importantes
herramientas que se utilizan a nivel internacional, como las mencionaba, les pongo el ejemplo de utilizar sistemas que, como Just in Time, justo a tiempo, teoría de restricciones, Value Stream Mapping, indicadores estratégicos, implementación de indicadores estratégicos, los llamados KPIs, diagrama espagueti, entre un arsenal grandísimo de herramientas. Entonces son personas con unos conocimientos muy específicos y técnicos. Paso a contarles un balance de fábricas de productividad para la cadena de la construcción en 2019 y a darles algunas cifras y con esto motivarlos a que participen, invitarlos a que sean parte de fábricas de productividad para la cadena de la construcción. En ese contexto, contarles que hicimos un convenio de cooperación con el Ministerio de Vivienda, a través del cual el Ministerio nos aporta 2,000 millones de pesos para que hagamos procesos de acompañamiento e intervención a empresas específicas de la productividad. Esto es tomar fábricas de productividad, que es para los diferentes sectores de la economía nacional, y darle un tratamiento direccionado a captar empresas del sector de la construcción para mejora de la productividad, uno de los temas que es misional para el Ministerio de Vivienda y que es de un interés muy grande. Este convenio lo iniciamos el 30 de enero de 2020 y va hasta 30 de junio de 2021. Buscamos concentrar esfuerzos en beneficiar empresas estratégicas de la cadena de la construcción, como empresas constructoras de edificios residenciales, constructoras de vivienda de interés social y sus proveedores. Dentro de sus proveedores podemos evaluar el tema de industriales que proveen insumos, materiales y componentes, y también proveedores podrían ser empresas de servicios que les prestan, que acompañan a las constructoras en todos los temas que conocemos como contratistas, en temas de instalaciones hidráulicas, redes eléctricas, entre otras. Entonces tenemos una lectura a lo que pasó el año pasado. Logramos tener 113 empresas que participan a hoy en fábricas de productividad. Bogotá tiene 30, 21 Bogotá y 9 municipios aledaños, llamémoslo Bogotá región. Cali cuenta con 13 empresas, Antioquia 10, Santander 6, Norte de Santander 5, Atlántico 4 tiene una participación pequeña, podría ser más grande. Entonces, digamos que tenemos un total de 85 empresas ya participando de manera activa, con diagnóstico, y tenemos en proceso de acompañamiento 66. Adicional a esto, ya terminaron el proceso 12 empresas, y entre las 66 y las 12, tenemos un promedio de horas de intervención de 77 empresas. De las 85 empresas que ya están con diagnóstico, digamos que el 80% ya iniciaron intervención y un 20% está, digamos que en el proceso, en fila de espera para pasar a las fases que mencioné en las diapositivas anteriores. Las empresas con diagnósticos en fábricas de productividad para el sector de la construcción, 43 son industriales y representan el 51% de las 85 que están activas. 13 son constructoras. Aquí una invitación a todas las personas, una invitación a nuestros aliados, a Camacol, a la ANDI, a las cámaras de comercio que tienen estrategias clúster, a hacer una invitación especial a empresas de la construcción con este espíritu que queremos, de llegar al menos mínimo 80 empresas del sector de la construcción a beneficiarse de fábricas de productividad desde esta iniciativa del Ministerio de Vivienda y Colombia Productiva. Tenemos 14 empresas de construcción de obra civil que representan el 16% y 15 empresas que representan el 18% de ese eslabón servicios para las constructoras, instalaciones eléctricas, hidráulicas, entre otras. La demanda hasta el momento de las 9 líneas de intervención por parte de las 85 empresas, el 39% se han ido por productividad operacional, el 32%, 27 empresas por gestión comercial y 8 empresas, el 9% por productividad laboral.
Esto está muy relacionado al tipo de, a los perfiles de las empresas, de las 85 empresas que en el momento están participando. Porque, como podemos ver, 43, cerca del 50, más del 50%, son industriales. Eso explica por qué hay una alta participación de productividad operacional en las 85 empresas que participan. Esperemos ver los números y las barras con una configuración diferente en los próximos meses, que tengamos una mayor participación de empresas constructoras como tal. Y creería yo, no, sin temor a equivocarme, de que eso nos lleve a una gran participación en las empresas en la línea de intervención de productividad laboral. De las 12 empresas que han implementado mejoras con impactos, digamos que han tenido impactos de mejoras entre el 11 y el 82% de los indicadores. Las mejoras usualmente están entre superiores al 8 y hasta el 15 o hasta el 20. Algunas pueden subir hasta el 30% en mejoras en indicadores de productividad. Ahora les voy a contar ese indicador tan alto, a qué refiere. En una mejora de 82% lo vivimos con una empresa que hace estructuras metálicas. Aquí está la distribución de las empresas que han participado y ya finalizaron acompañamiento. En Antioquia tenemos varias, en Valle del Cauca 2, Atlántico, Magdalena, Quindío y Bogotá. Aquí están las mejoras de algunas de las empresas. Entonces, la primera a mano izquierda, en productividad laboral, teníamos una empresa de la construcción que hacía 29 cálculos por día de cantidades de obra. Y con las herramientas y el acompañamiento logramos, el extensionista logró mejorar los procesos internos y que el área mejorara sus capacidades y llevara a 37 cálculos por persona al día, lo que traduce en un mejor proceso de planeación y control de las cantidades que están pasando a obra. Digamos que esto es un aumento importante en productividad laboral. Otra empresa la intervenimos en gestión comercial y logró pasar de 82 clientes activos a 91, implementando unas mejoras y unos procedimientos que le permiten tener un mayor nivel de control y de actividad, estar más cerca a sus clientes. Con esto logró pasar a tener más clientes. Y la que teníamos de mejoras hasta el 82% se explica en que la empresa que hacía estructuras metálicas tenía que el personal de producción esperaba hasta 45 minutos todos los días para iniciar sus trabajos, mientras el material le entregaba todo, el almacén le entregaba todos los materiales. Logramos reducirlo a 8 minutos. Imaginen ustedes las mejoras, son 37 minutos muertos que no generaban ningún valor agregado. Y ahora solo la empresa cuenta, solo pasa el trabajador 8 minutos en esa etapa. Esos fábricas de productividad, las inscripciones están abiertas, todos bienvenidos. Esperamos la mayor participación posible de empresas de sector de la construcción. Como les mencionaba, la forma de inscribirse es sencillísima, es www.fabricasdeproductividad.com. Soy empresa, y llenar un formulario y enviarlo. Los invitamos, ánimo, esperamos que muchas empresas hagan parte de este programa. Muchas gracias. Yuvel, muchísimas gracias por tu aporte. Quisiera dejar un espacio para preguntas. Si alguno de los asistentes que está en el webinar quisiera preguntar algo al respecto, y aprovechar que está aquí Yuvel para poder responderlas. Si quieren, pueden escribirlas por el chat. Como les mencioné, este webinar, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta, estará subido en la página web de Camacol, de YouTube, perdón, y ahí podrán encontrar de nuevo esa información, volver a tener toda la información respecto a este programa. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. De nuevo, Yuvel, muchísimas gracias por este espacio. Y cualquier cosa, pues, le pueden escribir en los medios que mencionaban. No sé si hay un correo adicional. El final de la presentación,
tiene los datos de contacto del presidente de Colombia Productiva. Olvidé colocar mis datos. Mis datos son juber.romero@colombiaproductiva.com. Igual mi información de contacto la encuentran en la página web, en quiénes somos, están todos nuestros datos, nuestro número de celular inclusive. Entonces, nada, si tienen cualquier inquietud, no duden en escribirme. Ok, perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, entonces estamos pendientes. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día para todos. Saludos. Tenemos como 9 personas conectadas. Sí, igual tenemos mayor asistencia después en YouTube y después lo difundimos en nuestras redes. Super.